una eliminación siempre duele, pero creo que cometimos errores al comienzo, al arranque de la Copa, y eso nos terminó pasando factura ahora. Para Olimpia no ser campeón es un fracaso. O sea, eliminarnos en semifinal de Copa sería un fracaso. Lo mismo pasa en el campeonato local. No salir campeón para nosotros siempre es un fracaso. Así que como olimpistas estamos obligados a pelear los campeonatos y para nosotros la Copa era muy importante, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino en lo económico también. Ahora hay que dar vuelta a la página y seguir trabajando para lograr grandes cosas acá en el campeonato local. Creo que el primer tiempo se vio bien, que nosotros jugamos bien, hicimos un excelente partido. Se sentía en algún momento la altura, pero como te dije, es una excusa. También sabemos que la Copa, si cometes un error, no te perdonan, no fallan, lo contrario. Eso no pasó ayer. Jugamos ante un rival que tiene jugadores buenísimos que no te perdonan cada vez que tienen para marcar los goles. Y bueno, la sensación un poco que ayer no se perdió la eliminatoria ayer, sino que se perdieron en los tres primeros partidos, en los cuales solo conseguimos un punto y por tanto no teníamos margen de error. Nos dolió salir, quedar eliminados. Queríamos tener opciones hasta el final. Hemos de asumir obviamente la responsabilidad, pero bueno, ahora hay que pensar en lo que se viene. El primer objetivo que nos hemos trazado con los jugadores precisamente es el de volver a la Copa. Sabemos que para volver a la Copa tenemos que quedar campeones.